Bueno, Ramón, me alegro de primeramente. Ya lo dije, creo que el 15 es el viniendo. Y teatro, sí, teatro, teatro, antes, ahora, después y siempre teatro. Bueno, pues llegamos a la recta final de la 10ª edición de Archidona Cinema, cine de muestra de cine andaluz y del Mediterráneo. Esta noche, esta ciudad se viste y se engalana de todo lujo porque tenemos con nosotros a una actriz de la, bueno, de la cabeza a los pies, María Alfonso Rosso, buenas noches. ¿Esa era yo? Sí, era. Bueno, tú. Bueno, yo intento todos los días y, ser actriz. Todavía creo que no lo he conseguido del todo, porque cada vez veo que hay que saber más y yo sé menos. Bueno, pues a mí me gustaría que nos regalara una instantánea, la impronta de haber llegado directamente aquí a Archidona, a su festival de cine y el estar aquí esta noche, pues viviendo y, nunca mejor dicho, empujando ese factor que es la cultura y el cine. ¿Cómo te sientes esta noche? Yo me siento, bueno, yo procuro siempre ser sincera. Yo siempre me siento nerviosa en estos eventos porque no tengo yo esa capacidad. Yo soy bastante tímida y a mí lo que me gusta es trabajar, ir aprendiendo, hacer el trabajo y después irme a mi casa con los amigos o irme a una terraza a hablar. Pero estos eventos donde hay tanta cámara, a mí me pone nerviosa. Pero vengo porque a De Chen le van a dar un homenaje, como sabéis, y yo lo quiero muchísimo. Y el sentimiento efectivo me empuja a superar las dificultades. Yo aquí me siento muy bien, yo he venido otras veces, porque hay mucha calidez, mucho cariño. Me gusta este amor al cine, cómo seguís batallando, que sé que ahora las cosas están más difíciles, que está todo más recortado, y en fin, vamos a dejarlo ahí. Pero, y entonces seguís combatiendo y le ponéis mucho amor, está muy bien organizado y una apariencia francamente pues de lo que es, de un festival de cine. Y encima bien arropado con la calidez humana que hay y el conocimiento y el amor al cine, a mí me parece estupendo, desde luego, vamos. Y yo te propongo que ahora, así entre bastidores, nos comentes prácticamente en complicidad por dónde las llevas, dónde te vamos a ver, qué acabas de filmar, dónde estás, queremos saber de ti. Uy, así hablándome, hombre, me hace sentirme muy importante, digo, uy, qué barbaridad. Pues bueno, ahora se va a estrenar una película, el día 15 creo que es, estrena Caníbal, que he tenido el privilegio de estar en esa película, de trabajar a las órdenes de Manuel Martín Cuenca y al lado de Antonio de la Torre. Y bueno, y sin olvidar el resto del equipo, el equipo técnico, que ha sido maravilloso, maravilloso. Y cuando he visto la película el otro día en un pase para la prensa, me quedé impactada y francamente satisfecha de haber estado en esa película. Os la recomiendo, es magnífica y yo me sentía muy, muy contenta. No me sentía pequeñita, ¿sabes? Pero me sentía yo orgullosa, orgullosa de estar ahí. Y un último apunte por mi parte. Ay, pero hasta que no he terminado, el año que viene también. En Red 4. ¿En Red 4? Sí, hombre, sí, no sí. Me vaya a decir que de la saga. Sí. Te voy a contar una cosa. Jaume Balagueró me invitó en una ocasión, decía, oye, vente al rodaje que en el set en Barcelona y no pude ir. ¿Cómo se ¿En vive? ¿En terraza? Sí, correcto. Ay, pues mira, yo me mordí la uña cuando le dije a Jaume que no podía. Ay, qué lástima, qué lástima. Qué lástima. Bueno, pues ha sido apasionante, apasionante. Sí, porque a mi edad, este reto, ¿eh? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿De qué hablas? No te entiendo. Hombre, sí, así en espíritu y todas esas cosas, pero en el carnet de identidad está. Entonces, me he enfrentado a un reto muy importante, porque yo no podía pensar, le estoy muy agradecida, Jaume, muy agradecida de darme esa oportunidad. Y parece ser que lo he ido superando, por lo menos he luchado y he combatido. Y he estado encantada, encantada también, encantada. Era otra cosa diferente, eran experiencias nuevas, retos nuevos, y he sido muy feliz. Y cuando terminé la película me pasó también con Caníbal. También me sentí muy triste por dejarlo, se tarda luego unos días en reconstruirse una, porque es muy intenso, los rodajes es muy intenso lo que ocurre, ¿sabes? Y un último apunte en forma absolutamente romántica, en el dorso de esa postal que pone Archidona, ¿tú qué firmas? ¿Qué, qué, qué,
¿qué vas a decir? ¿Qué vas a poner en tu recuerdo? ¿Archidona? Es que en mi recuerdo, sí, Archidona está siempre en mi recuerdo. En cuanto que se me habla de Archidona, enseguida están a flote. Yo tengo memoria de pez y muchas cosas, pero sin embargo, hace pocos días recibí yo un mensaje de Antonio. Pero no recuerdo el apellido, qué lástima. Salazar, quizá. Claro, que ha estado tiempo, fíjate. Y entonces era mandarme el mensaje y otra vez como sentirme viviendo todo lo que he vivido aquí. No sé lo que voy a poner exactamente, pero lo que estoy diciendo ahora es que aquí me cuesta menos trabajo. Dado mi condición de persona tímida y para estas cosas muy insegura, esa calidez que siento, pues yo lo que seguiré, quizá lo que ponga es que hay que seguir adelante, pese a todo y por encima de todo, hay que seguir adelante con el festival. Nosotros diremos de ti, una señora de la gran escena, punto. Muchas gracias. Bueno, pues sube la claqueta y acción esta noche, glamour, glamour, glamour y belleza. ¿Vale? ¿Por aquí? Bueno, pues estaba diciendo que sube la claqueta. Noche de glamour, glamour, glamour y, bueno, elegancia. Ana Fernández, buenas noches. Buenas noches. Bien allegada a la décima edición de Archidona Cinema, esta noche que se clausura. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo te sientes al estar aquí con nosotros esta noche? Pues muy contenta, porque además tenía que haber venido más veces. Me han invitado más veces y nunca he podido. Y siempre me ha quedado ahí la cosa de venir, ¿no? Y luego hoy, que Antonio es muy, muy amigo y un actor maravilloso, y la película que va a cerrar es espléndida, Puerta Fría, así que bueno, yo ya conocía vuestra tierra y he comido aquí y he vivido aquí momentos muy mágicos. Ah, qué puntos suspensivos más interesantes. Sí. Mira, llamamos toda la semana a los medios de comunicación, a tus compañeros y compañeras del plano cinematográfico, haciendo la misma pregunta, ¿no? En un momento donde se está respirando este clima adverso, ¿no? Que Archidona sea un exponente donde abierta y claramente se esté empujando y manifestando el apoyo a la cultura y al cine, ¿a ti eso como actriz cómo te sientas? Me parece admirable lo que hacéis y me parece que es un trabajo que deberíamos hacer más y muchos más. En momentos como estos, está claro que este festival se mantiene porque hay gente que quiere al cine, gente que respeta y quiere que la cultura siga adelante y espectadores que apoyan, y eso es fantástico. Bueno, ¿qué vamos a decir nosotros que estamos en un sector claro, que realmente lo estamos viendo un poco enfermo, casi? Siempre dicen, no, es que siempre ha estado enfermo el cine, no. Ahora mismo está casi terminal, diría yo, ¿eh? Yeah. Y esto te da esperanza, te da muchísima esperanza. 10 años y me han explicado cómo empezó y cómo empiezan todos los festivales. Pero también un festival de cine necesita gente que quiera el cine, un proyector, porque los actores ni siquiera tendríamos que estar aquí porque estamos en la pantalla, ¿no? Lo fundamental es gente que quiere el cine, espectadores y un proyector, y gente que esté dispuesta a seguir peleando por ello cada año, que es muy difícil. Yo sé que es muy complicado montar un festival de cine y aguantarlo 10 años más. Te voy a dar prácticamente una receta que quiero compartir contigo, doña Concha Goyanes, que tantas veces ha circulado por aquí con nosotros y hace tan grande este espacio con su presencia. Dijo una vez algo que nos dejó muy marcado, es decir, nunca, nunca, nunca os rindáis en la vida. Hay que seguir peleando. Y en estos tiempos, menos. Porque de verdad vivimos unos momentos ahora para todo lo contrario. Seguir adelante con mucha fuerza, tener esperanza, pero por supuesto sin dejar de pelearla, porque son tiempos para pelearlo fuerte. El país está jugando el presente, pero sobre todo se está jugando el futuro de nosotros cuando seamos mayores, de nuestros hijos. Y a mí, que me importa mucho el presente, ver que el presente se está tiñendo de un gris bastante rancio y feo, ¿no? Bueno, lo único que te podemos decir es que no sabemos cuál es el futuro, lo que sí, aquí ahora estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias, te ha hecho un poco de rogar, pero aquí te tenemos. Muchísimas con gracias. Con gente como vosotras y como vosotros, el futuro está asegurado culturalmente. Si todo el mundo peleara igual, convencidísima. Estaríamos a más de uno de donde están. Eres un encanto, muchísimas a vosotros. Gracias. La fotillo.
haciendo esta noche, sonreímos entre los compañeros, glamour, glamour y glamour. Pepe La Rosa y Ana Carvajal, buenas noches y bienvenidos a la décima edición de Archidona Cinema, amigos. Buenas noches, bien hallados vosotros, y nosotros somos los... Bueno, yo el primero, absolutamente absorto por la belleza. Muchas gracias, compañero. De Ana, y encantados de estar aquí y compartir esta noche mágica de cine, ¿no? Totalmente, somos nosotros los que estamos agradecidos de tener el inmenso honor de presentar esta gala y compartir además el décimo aniversario, porque es una fecha muy especial para este festival. Y es que con gente tan guapa podemos presumir del glamour, hombre, del glamour que tenemos en nuestro festival de cine. Un festival de cine que llegamos recogiendo a lo largo de la semana la misma impronta, ¿no? La importancia del festival de cine empujando al sector cultural y por ende, lógicamente, al sector cinematográfico en unos momentos tan adversos. En ese sentido, ¿qué nos podéis decir, ¿no? Porque creo que somos una muestra de querer es poder, ¿no? Sí, sí, una muestra de que querer es poder y de que el empuje, el amor y el esfuerzo que se hace aquí en Archidona es absolutamente importante para esta industria. Estamos en el siglo XXI y en el siglo del XXI, ¿no? Que tanto daño parece que le está haciendo al mundo de la cultura. Yo creo que todos los esfuerzos que se hacen, y aquí hay que agradecer a los patrocinadores y a las instituciones y a todos los que ponen de su parte para que esto salga adelante, a la ilusión, al talento, a la creatividad que hay en Andalucía y que el cine andaluz, más allá de lo que diga mucha gente, el cine andaluz y el cine español en general, creo que goza de una magnífica salud. Buen ejemplo es este festival de Archidona con una décima edición ya y este esplendor que vemos aquí esta noche, ¿no? Vale, perfecto. Pepe, ahora me gustaría preguntaros, entre bastidores, ¿dónde os vamos a ver? ¿En qué andáis ahora mismo prácticamente amasando? Queremos saber de vosotros. Bueno, pues estamos en la calle del Medio todos los fines de semana, en Canal Sur Radio, de 11 a 2 del mediodía, paseando por esa calle y mostrando el esplendor que tiene Andalucía desde todos sus ángulos, desde todas sus perspectivas. Gastronomía, cine, teatro, todo. Y con una vocación viajera, coincidiendo con el 25 aniversario de Canal Sur Radio, nos hemos echado la mochila encima y estamos recorriendo Andalucía, no solo en eventos como este, al que asistimos encantados porque nos invitan, sino alguno que otro, llevando la radio a la calle y mostrándonos cara al público con un espectáculo también que nos acompaña, musical y de humor, por los teatros de Andalucía, que nos está descubriendo cosas bellísimas de muchísimos rincones de Andalucía que todo el mundo debería conocer antes de morirse al menos una vez. Y como se suele decir en el argot de la onda, a este lado de la alcachofa, ¿qué vaya a decir de nosotros a la vuelta? A ver, ¿cómo voy a vender el baño? Vamos a decir qué podemos decir de vosotros, qué podemos decir de vosotros. Que queremos volver. Que queremos volver una y otra vez, que queremos estar aquí todos los años, que la acogida que nos dispensa siempre a Archidona es una maravilla. Y que podemos decir, oye, que tengo que decir que Manuel Jiménez ha hecho el glamour, me lo ha puesto aquí en Archidona Manuel Jiménez, que es el diseñador de este vestido hermoso que llevo. Bueno, queda gusto venir a sitios como este y que esta joya del barroco que es Archidona y su Plaza Ochavada y el resto de la ciudad es una maravilla y que nosotros encantados de venir todos los años. Todos coinciden en la calidad de la organización de este festival de Archidona. Sois los que más sabéis ahora mismo de cómo se va a desarrollar la noche. ¿Nos podéis adelantar algo? No. No podemos. Se venden. No podemos. Una noche que va a estar llena de sorpresas, con muchas emociones. Bueno, con Antonio Deche en el premio Archidona Cinema 2013, alguien tan querido como Antonio, pues evidentemente la noche promete de emociones y de pasiones. Va a ser bonito y va a haber un detalle, una sorpresita artística muy especial que yo creo que va a gustar mucho. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno. Lo de Gran Reserva. Ya se ha terminado. Ya. ¿Y en el último episodio tres episodios? Pregunto, ¿cómo lo hacemos? Empieza. Después no quiero que diga, mira el tío este, ¿no? No digo nada. Bueno, pues estábamos hablando de cine y estamos compartiendo cine y estamos viviendo el glamour esta noche con un actor de categoría, Cesario Estebanes. Buenas noches. Muchas gracias. Y bien ha llegado Archidona, amigo. Sí, pues muchas gracias. Pues la verdad que había pasado mucho por aquí, pero no había venido nunca.
O sea que estoy encantado y doy las gracias al festival que me ha permitido venir a estar con Antonio. Bueno, en esta semana estamos diciendo a cada uno de los actores y actrices que están circulando una misma frase, la cual nos interesa a todos, ¿no? ¿Cómo vivís, cómo interpretáis el que Archidona, en su festival de cine que cumple su 10º aniversario, siga siendo un exponente claro, absolutamente claro, para el empuje cultural del sector, no solamente cultural, sino cinematográfico, en unos momentos donde estamos todos así de aquella manera? Pues hombre, es loable. Quiero decirte, realmente es envidiable y la pena es que no se contagie. Y tenía que, igual que en Archidona, tenéis este festival, en un sitio próximo debe haber otro parecido, en otro otro y en otro otro. Por eso tenemos que decir que son los dirigentes y los que hacen el festival y el pueblo que les apoya los que tienen mérito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como estábamos hablando ahí con otros compañeros, está todo tan politizado. Y cuando me refiero a politizado, es politizado de partido, que da miedo hablar de cualquier cosa. Porque o eres un pelota o eres un necio. Y entonces a veces es mejor callarse. ¿Es prácticamente complicado decir ahora mismo para adentro o para afuera? No, para adentro, siempre para adentro. Hombre, mira qué cara se le pone, nada más que lo has dicho. Ahora, para adentro, ¿eh? Pero para adentro de verdad, que luego se me echan para atrás. Mira, yo con esta cara lógica hago radio, pero esta noche te vamos a pedir que mires esas cámaras y sobre todo que con el sentimiento, ¿no? Nos diga, cuando tú escuchaste por primera vez, oye, hay un festival de cine en un pueblecito de la provincia de Málaga llamado Archidona. ¿Tú qué pensaste, ¿no? Pues yo pensé que no era esto. Yo pensé que era alguien de aquí, normalmente pequeño, que tenía mucha ilusión y había empezado a hacerlo. Después, como pasó un año y otro, y han venido amigas desde Amparo a Nono el año pasado, yo le sigo llamando Nono, pues entonces dices, bueno, pues es más de lo que yo pensé la primera vez que oí hablar. Cuando oyes hablar de un festival que empieza en un pueblo de Málaga, pues dices, bueno, pues será un grupo de amigos que han hecho un festival y van a intentarlo. Al llevar 10 ya, son 3.650 días, entonces, bueno, pues tiene la importancia que tiene ahora. Lo único, ya le he dicho al alcalde, esto es bueno si se mantiene. En los 20 yo no estaré, pero alguien estará aquí y espero que lo disfrutéis también. Estará seguro, ya te lo digo. Hombre, que ya yo alguna vez me tengo que ir, bueno, ¿eh? No te dejamos. No, del mundo. No, oye, que no puede ser, joder. Nos quejamos de la vida y no se quiere ir nadie. Y habrá que ir haciendo hueco. Digo yo. Bueno, una última cuestión. Antes de empezar nos decía, acabo de terminar un rodaje, punto suspensivo, y quiero que nos cuentes. ¿Dónde te acabas de terminar? ¿Dónde te vamos a ver? Pues mira, te voy a decir, acabo de terminar Gran Reserva para la 1, que se ha hecho para el verano. Y fíjate, y empiezo dentro de 3 días, el miércoles, con el que disteis el homenaje el año pasado, con el Nono. Ah, estupendo, estupendo. Va a hacer una miniserie de 2 capítulos, que se llama El Clavo de Oro. No, aprovecho para hacerte publicidad. Entonces, se va a llamar Clavo de Oro, se hace con Paso a Paso, se hace para Tele1 y Telemadrid, y empezamos a rodar la semana que viene. Pues, y entonces, te deseamos toda la suerte del mundo. Pues muchas gracias. Prácticamente terminamos con un titular muy corto y muy preciso que te viene como un traje a medida. Eres un crack. Muchas gracias, hijo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno. ¿Vale? Esto no se puede empezar diciendo "And the Oscar goes to", porque no estamos ni en los Estados Unidos, estamos en el Archidona Cinema con Antonio de Chen. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes esta noche al ser muy justamente galardonado por tu, bueno, trayectoria profesional? Hombre, pues gracias por lo de justamente. yo me siento un poco en representación, ¿sabes? De los cómicos. Y la verdad es que esta es una profesión muy solitaria. En el teatro, cuando acaba, tienes aplauso, pero en cine de pronto dice corte y se va todo el mundo y te quedas solo, no sabes si lo has hecho bien, si lo has hecho mal. Y de alguna manera un galardón como este, pues lo que constata es que primero alguien me ha visto y segundo que le ha gustado. Y esas dos cosas juntas están muy bien. Yo no tengo más que palabras de elogio para agradecerle al Festival de Cine de Archidona no solo este galardón, sino la labor que está haciendo por el cine desde hace ya 10 años.
lo cual no es cualquier cosa. Déjame ponerte una metáfora, tú que eres un hombre muy inteligente. Yo no sabría si la industria del cine, la cultura, y no sé si las cámaras lo pueden ver, está un poco como la camisa que nos trae esta noche, un poco cadavérica, ¿no? ¿Cómo lo alineamos esta ensalada, no? Bueno, lo sé, yo creo que es una cuestión de ignorancia, no tiene otra palabra. Es decir, alguien que dice no veo cine español es como alguien que dice no leo literatura española. O sea, soy tan ignorante que me autolobotomizo. He decidido no crecer como persona y quedarme por debajo de los listos, de la clase. En fin, ante eso yo no puedo opinar nada. O sea, es una decisión, yo diría que personal. Lo malo es cuando esa frase tan tonta se dice desde una tribuna, y sobre todo si es política, y sobre todo si afecta a la economía de la industria. Entonces ya esa ignorancia tiene visos de maldad, por decirlo de alguna manera. Vale. No quiero anticipar ni desglosar nada, como es evidente, pero esta noche hemos escuchado voces por estos andurriales que decían si teníamos que estar aquí porque esta noche hay que estar con Antonio y que decirle lo que le tenemos que decir. ¿Y uno qué piensa? Eso es lo que temo, que he invitado a 9 o 10, cabezas de cartel de la industria audiovisual y al final a ver si no van a ser tan amiguitos, ¿me entiendes? No sé qué encerrona me estarán preparando, porque son todos unos impresentables. Yo ya me adelanto por si luego va la cosa regular. Antonio, en último apunte, cuando te pregunten el mes que viene, dentro de 6 meses, oye, ¿qué respiraste en Archidona? ¿Tú qué dirás? Pues yo diré cariño, y eso es lo que necesita mi profesión ahora. Que alguien nos quiera, no que nos insulte. Y creo que Archidona es una ciudad de cine. Así que los de cine estamos aquí como si estuviéramos en casa. Bueno, yo solamente puedo terminar diciendo que esta Archidona cinematográfica brilla con luz propia porque tenemos a gente como vosotros que sois capaces de estar aquí y capaces de hacer grande con vuestra presencia todo este gran impulso. Muchísimas gracias. A vosotros. Venga. Bueno, José Luis, pues esta noche Archidona se vuelve a vestir de cine, además cumpliendo 10 años ya de la celebración de este festival y en representación de la Junta de Andalucía apoyando iniciativas como esta que se siguen consolidando en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es una iniciativa importante para Archidona, yo creo que para toda la comarca y para la provincia de Málaga, que los municipios hagan una apuesta por actividades como este festival de cine que se basan en la cultura. Y en un medio como el cine, que yo creo que es importante no solo desde el punto de vista del ocio, sino también de la apuesta cultural, ¿no? Y por eso creo que es importante, ¿no? Unir promoción, unir turismo y unirlo también al ámbito de la cultura. Y en estas fechas en las que yo creo que estamos discutiendo dos modelos de apoyo al cine, ¿no? Un modelo en el que se apuesta por la promoción, se apuesta por la producción, se apuesta en Andalucía por las producciones propias de los creadores andaluces, estamos viendo otro modelo en el que desde el gobierno central creo que se le ha dado la espalda al cine. La subida del IVA ha repercutido y lo están diciendo todos en el mundo del cine, y además las últimas declaraciones de un ministro del gobierno hablando incluso de que si el público no va es porque habría que pensar en la calidad. Yo creo que esta industria, porque es una industria, no se merece que se le vuelva la espalda. Por lo tanto, felicitar al Ayuntamiento de Archidona por su apuesta por este festival de cine y desde luego desde aquí también mandar un mensaje de apoyo a la industria cultural, a la industria del cine y a todo lo que mueve, ¿no? Yo creo que tiene también un movimiento, además de cultural, económico importante para Andalucía. José Luis, está haciendo un dibujo en una situación política y actual donde en clave cinematográfica podríamos decir que es algo parecido a una película de bueno y malo, ¿no? El sheriff bueno y el sheriff malo, ¿no? Algo parecido. Archidona Cinema nació con unos balbuceos de la inexperiencia y siendo un proyecto el cual estaba tintado con unos grandes interrogantes. 10 años más tarde estamos aquí, estamos contando y estamos viendo cómo algo pequeño ha ido abriéndose hueco como un gran barco que atraviesa el hielo y que de alguna manera está rezumbando un carácter cultural que deslinda mucho más allá de las barreras de este entorno y que se habla en todos los rincones de España. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Bueno, es verdad que tú hablas de una película de buenos y malos, pero bueno, yo creo que en este momento es importante que haya apuestas decididas
en una estrategia que yo creo que son las que deberíamos ver. La cultura entendemos que puede ser estratégico, ya no solo desde el punto de vista económico, que lo es porque el cine es una industria, lo es, pero creo también desde el punto de vista de si queremos una sociedad formada, ¿no? Por tanto, yo creo que el cine y la cultura van de la mano y creo que es una apuesta, ya digo, desde un punto de vista social que considero que hay que alabar, ¿no? Por eso creo que es importante el tratamiento que se le pueda dar al cine. Y luego esta muestra, yo creo que comienza como una apuesta de un municipio que quiere hacerlo de una forma, yo más que balbuceante, modesta, que yo creo que es la capacidad que tienen los municipios, ¿no? Modesta, pero que en el tiempo ha ido dando pasos firmes y consolidándose. Y hoy creo que es una de las muestras importantes, desde luego de la provincia y creo también del panorama regional, ¿no? Yo creo que nada más hay que ver este año el festival como ha discurrido, los artistas que van a pasar esta noche por esta sesión clausural y que, bueno, yo creo que ha demostrado que está consolidada. Un último apunte, prácticamente terminó en carácter personal. ¿Cuál es la última peli que te ha encandilado, que recuerdes, que quieras compartir con nosotros? Aquella dice, oye, chapó. Bueno, la última, voy a hablar de un director andaluz, ¿no? De Paco León. La última de Carmino Revienta es un film muy, muy actual, muy de, podemos hablar de andaluz, pero que bueno, creo que es una película que merece la pena ver. No honras con tu presencia esta noche, muchas gracias. Nada, yo encantado, muchas gracias. Yo de las instituciones y administraciones al mundo del cine, más en unos tiempos en los que no corren los mejores para este sector y en este caso la Diputación de Málaga de manos de su diputado de Cultura pues apoyando este Archidona Cinema que cumple 10 años, nada más y nada menos. Buenas noches. Buenas noches, la verdad es que sí, 10 años y mi primer año en el Archidona Cinema. La verdad es que sí, ahora mismo comentaba con el alcalde, que fue una muestra muy consolidada ya. Y que sin duda año tras año pues va dando pasitos hacia adelante, que es como todos los grandes proyectos y especialmente los proyectos culturales deben ser, ¿no? Cada año un poco más, cada año innovando en algo más, cada año aportando algo más a lo positivo que se ha hecho en el año anterior. Y yo creo que esta décima edición ha sido una edición que ha consolidado muchas cosas de esta muestra, ¿no? El cine andaluz especialmente pues recibe un gran apoyo aquí en Archidona durante estos días, también algunos de los países ribereños que son invitados normalmente, pero especialmente el cine andaluz. En este rato que estamos esperando antes de pasar a la gala, hemos podido hablar con muchos actores, con muchas actrices, con personas vinculadas al mundo del cine en Andalucía, y sin duda esta fecha y estos días pues son algo importante para el cine, para Archidona, para la provincia de Málaga, ¿no? En un festival en el que no solo hablamos de cultura, sino que toca otros muchos más parámetros, porque en estos días el turismo se intensifica, se está llevando a cabo pues festivales gastronómicos, deportivos, o sea que esto es un todo, ¿no? Quizás tenemos que coger algunas claves a la hora de ir gestionando también algunas de las cuestiones que se gestionan desde la administración, por ejemplo, el ente provincial, ¿no? El hacer de un evento un acto con carácter integral, yo creo que es algo que ya hemos aprendido hace tiempo, ¿no? En la provincia de Málaga es una provincia experta en la organización de eventos culturales, deportivos, de todo tipo. Archidona es una ciudad muy experta ya a la hora de organizar grandes eventos. Y el realizarlos de forma integral hace que se complemente mucho más con la ciudadanía, que se integre mucho más, pues con el que puede tener una cierta afinidad, pero no termina de enganchar a lo mejor con el mundo del cine, pero la gastronomía sí le engancha. Y eso hace que sí le vaya introduciendo dentro del evento en sí, ¿no? Con lo cual, yo creo que el generar, y como todo buena actividad, el generar varios escenarios, nunca mejor dicho, pues lo hace mucho más atractivo, ¿no? El festival yo creo que ha tenido y tiene, la muestra en concreto tiene algo importante. Y es que como toda gran muestra tiene que tener una sinergia con el público, que la tiene. Tiene que tener un sentido, y lo tiene dándole sentido al cine andaluz y a los invitados que vienen de fuera. Tiene personalidades del mundo del cine que la respaldan con su presencia aquí, tiene el apoyo de las instituciones, pero sobre todo tiene el público, un público que durante esta semana ha disfrutado muchísimo y ha permitido que Archidona se haya convertido durante estos días en el centro del cine de Andalucía y en el centro del cine de Málaga, ¿no? Se estrena en el cargo, no solo estrenamos esta noche esta gala de clausura, sino también cómo se enfrenta a esta nueva etapa, qué objetivos tiene dentro del área de cultura de la Diputación.
Pues la verdad, disfrutar mucho para empezar, porque me encanta. No, es un área preciosa, el área de cultura y deportes, ¿no? Yo tuve oportunidad de tener contacto muy cercano con actividades culturales, un periodo de tiempo que estuve en el Ayuntamiento de Málaga, llevando la Ley de Juventud, gestionamos mucha actividad cultural con jóvenes creadores, muchos eventos de carácter musical y tal. La etapa, últimos 8 años que estuve en la Diputación de Málaga como portavoz de cultura, en la oposición, pero como portavoz de cultura, pues pude participar de mucha actividad y la verdad es que el poder ser pues parte integrante del equipo que actúa y que trabaja pues para la provincia entera en materia de cultura, en materia de deporte por parte de la Diputación, pues la verdad es que me apetecía mucho, la verdad. Me apetece, ¿para qué voy a decir otra cosa? Y bueno, pues van a ser 2 años nada más, no van a ser los 4, pero 2 años en los que aportando y aprovechando la gran labor que ha hecho mi compañera Marina Bravo, la primera parte de la legislatura, pues aprovechar e intentar innovar. Yo creo que hay una cuestión importante, es que la Diputación de Málaga está para beneficiar a los municipios de la provincia de Málaga, por lo tanto, hay que llevar cultura a los municipios y hay que traer cultura de los municipios también a la capital, ¿no? Y después yo creo que es importantísimo el apoyo a los creadores, a los artistas malagueños. Yo creo que se hace y se echa en falta una muestra itinerante de artistas malagueños que tengan presencia dentro y fuera de la provincia de Málaga en todas las facetas, tanto la parte expositiva en las artes plásticas como en la parte escénica, musical, en todos los aspectos. Por lo tanto, yo creo que son unos elementos prioritarios, ¿no? El apoyo dentro y fuera, no solo a los pueblos, sino también a los artistas dentro y fuera. ¿Entonces se plantea recuperar ese programa que existía hace varios años, Nómadas? Pues mira, como a mí Nómadas, yo, entre otras cosas, me resultaba un proyecto muy atractivo. Antonio Troyano es un tío fantástico que gestionaba este programa de una manera estupendísima. Ahora mismo no existe un programa de apoyo a los jóvenes creadores. Sí sé que por parte del área de juventud se está trabajando en algo y yo no descarto que pongamos en marcha un programa parecido. De hecho, en estos últimos días he tomado contacto con los gestores de ese programa, del programa Nómadas, con Antonio Troyano, y hemos estado conversando en realizar alguna actividad. No hemos concretado todavía, pero a mí nunca me ha desagradado, todo lo contrario. Lo he apoyado siempre. En la etapa que estuve en la oposición como diputado de Cultura, como diputado portavoz de Cultura, presenté incluso iniciativas para que no se perdiera el programa. Recuerdo que estaba el diputado Fernando Centeno e intentaron realizar una actividad parecida a través del área de Cultura una vez que dejó el área de Juventud este mismo, y yo no lo descartaría. Es más, aquí en Archidona, pues bueno, hay un espacio dedicado a la cultura muy importante que surgió y que el germen del mismo fue Nómada, y yo creo que hay que mantener el apoyo al mismo y quién sabe, quizás un Nómada 2014 o 2015, no sabemos. Hemos recibido sobre todo las buenas vibraciones de actores y actrices que están pasando por esta alfombra roja y que aplauden a mano abierta lo que significa Archidona Cinema en su décima edición. En ese sentido, nuestro alcalde, ¿qué nos puede decir? Hombre, yo lo único que puedo expresar son dos sentimientos. Uno de satisfacción por el objetivo cumplido que nos marcamos hace 10 años y otro es de la gratitud de Archidona y Archidona Cinema para todos los profesionales del sector que han sabido entender nuestro esfuerzo por potenciar y defender el cine andaluz y que han acogido este festival como suyo. Y eso es de agradecer. Y cada año, cuando nos ponemos en contacto con ellos, la verdad que su disponibilidad para colaborar desinteresadamente con el festival es total y, por tanto, pues ese agradecimiento hacia todos ellos. Y sobre todo una Archidona que se convierte y justamente en el centro de todas las miradas en el plano cultural en estos días. En ese sentido, Manolo, querer es poder, ¿no? Frente a la adversidad de lo que estamos viviendo en estos momentos, por desgracia, digamos un poco ese arrojo y ese empuje que estamos ofreciendo la imagen en Archidona, ¿no? Yo creo que está claro que la apuesta por la cultura desde el Ayuntamiento de Archidona es algo que es evidente y que para nosotros es una línea de trabajo cotidiana. Eso no significa que tengas que gastar a veces mucho presupuesto. Muchas veces la falta de dinero se suple con la imaginación, con el trabajo voluntario de mucha gente que trabaja voluntariamente de forma gratuita, con la colaboración de los colectivos de la ciudad. Y por tanto, eso, gracias a todo ese esfuerzo, esto se hace realidad. Pero creo que la cultura es necesaria y desde luego lo que sí tengo clarísimo, que desde luego el Festival de Cine es una plataforma de difusión de Archidona
que creo que está más que con creces justificado el coste, que no es tan alto. Yo creo que en esta semana de Archidona se ha hablado en todos los medios de comunicación, y eso es una apuesta por difundir nuestra ciudad y por ese valor turístico que también va añadido a este certamen de cine. En un criterio íntimo y personal, ¿con qué instantánea te queda? Bueno, sé que es difícil escoger, ¿no? Pero ¿cuál sería ese momento que tú dices, oye, mira que me ha gustado esto, ¿no? Me gustó mucho la experiencia de la visualización de la mula, porque en esa visualización, el lunes por la noche, aparte de que la sala se quedó pequeña, había muchos sentimientos contenidos en esa sala. Me quedo de todo este certamen, me quedo con ese compendio, ese cúmulo de sentimientos que en la sala se forjaron, de muy distinta índole, de muy diferente, pero que se palpaba en el ambiente. Y luego, por supuesto, siempre para nosotros la gala inaugural es muy interesante, sobre todo porque es el inicio, y por tanto esos dos momentos, la gala inaugural y sobre todo eso, la emotividad que había en la sala viendo la proyección de la mula. ¿Cómo valora esta décima edición? Positivamente. Yo creo que la afluencia de público es muy importante. Ayer fue mucho más escasa por la coincidencia con la carrera urbana, pero creo que la afluencia de público es lo más interesante, y sobre todo creo que también el haber sumado a este proyecto a toda la hostelería con esta nueva con la edición del festival, la Festitapa, como me dijo a mí alguien en una rueda de prensa, creo que ha sido todo un acierto, y que por parte de ellos además están muy satisfechos del resultado de la experiencia. Pero dice que hubo menos gente ayer por la carrera, pero más de 400 atletas vinieron desde distintos puntos de Andalucía para correr, ¿no? Claro, es que el problema es que el don de la ubicuidad no lo tenemos, y claro, pues esas 500 personas más los padres de las niñas y las niñas que corrían, si lo multiplica mucha gente, entonces eso hace que dos espectáculos simultáneos a veces complicado, ¿no? Pero quitando esa pequeña situación, que está plenamente justificada, muy contento con la asistencia de público. Alcalde, cumplimos en esta edición de Años de Archidona Cinema. Cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de cómo empezó todo esto y la idea que tenían en la cabeza, ¿qué sienten ahora cuando ya está tan consolidado? Una satisfacción enorme, porque hemos tenido que luchar a veces con muchas incomprensiones, con una idea equivocada de lo que supone el festival para Archidona desde el punto de vista económico y de promoción de la ciudad. Pero la enorme satisfacción que un proyecto que empezó hace 10 años, que parecía una locura, a día de hoy a cualquiera, y vosotros lo habéis podido ver aquí, cualquier persona de ámbito nacional que pasa por aquí, de actrices, actores, productores, directores, reconocen ese trabajo que ha hecho no el ayuntamiento, sino el pueblo de Archidona, por defender algo que es la seña de identidad de la cultura nuestra. Así que enormemente satisfecho. Solamente nos queda pedirle a nuestro alcalde que cuando lo llamen para rodar esa película, que nos dé los titulares, por favor, la exclusiva para estos medios. Estupendo, vale, el día que haga yo el cameo os lo aviso antes, os mando un WhatsApp. Manuel Sánchez, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Buenas noches. Bienvenidos a la gala de clausura de la décima edición de Archidona Cinema, muestra de cine andaluz y del Mediterráneo. Con todos vosotros, los presentadores de Canal Sur Radio, Ana Carvajal y Pepe da Rosa. Muy buenas noches a todos, queridas amigas, queridos amigos, señoras, señores, bienvenidos. Bienvenidos a la gala de clausura de Archidona Cinema.
Un saludo muy especial y en primer lugar al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, don José Luis Ruiz Espejo. Y también al diputado de Cultura, Juan José Bernal. Así como, por supuesto, a nuestro homenajeado especial esta noche, el actor Antonio de Chen. Y a nuestra espalda se encuentra el pintor Eric Mirabal. Realiza... Sí. Realiza la performance Elogio a la espalda. Una acción en la que se aúna el vídeo y la pintura, trabajo que se ha realizado en distintos espacios escénicos. También vamos a disfrutar esta noche de la música que en directo nos regala el DJ Juan Rojo. Y ojo, atentos, porque esta performance nos va a deparar una sorpresa. Como todos los otoños, el cine ha llenado durante 8 días la ciudad de la Plaza Ochavada. 8 jornadas en las que se han podido ver 14 largometrajes. Cenizas. 12 más 1, una comedia metafísica. La Mula. Sueño. Miel de naranjas. Alí. Smoking Room. Juan de los Muertos. Y esta noche, A Puerta Fría. Archidona es además un festival que ha crecido con el tiempo. Es toda una plataforma de difusión del cine y de promoción de esta bellísima localidad. Pero una imagen vale más que mil palabras. Fantástico,
una semana completa, algo más de una semana en torno al cine, todo esto y mucho más ha sido esta décima edición de Archidona Cinema. Pero hoy es una de las noches más emotivas que vive este festival. Sí, señor, porque es la noche de homenajear a un actor que ha dedicado toda su vida, corta vida, a este mundo tan apasionante. Esta noche es la noche de Antonio Deche, nuestro premio Archidona Cinema. Antonio nació en Sevilla. Debutó en el cine en 1987 con la película Las dos orillas. Cuenta con más de 80 películas en su carrera. En producciones como Solas, Intacto, Carmen, Siete vírgenes, A la triste, La voz dormida o Atún y chocolate. Dos veces ganador de la Biznaga de Plata del Festival de Cine Español de Málaga. Pero por si acaso a alguien le falta algún detalle, conozcamos un poquito más de la vida de Antonio Deche. Empresario Antonio de la Lastra, delegado del gobierno de la ciudad de Sevilla. I believe the Lord, and believe for a reason. He wants me to be his soldier. This war against the devil, and if that's what he wants, I will kick ass for the Lord. Bueno, pues, cuando usted quiera, podemos empezar, Mr. Batemis. Empezar. Sí. Vamos a ver, Mohamed. En esta bolsa hay fondo. La última vez que te explico, abre bien la oreja, a ver qué hora te entiendes. ¡Ay, fumado! Y en esta bolsa hay una La faceta de la vida ante los problemas que nos pone la vida y cómo en el fondo no somos nadie, así que bebamos. ¿Y vosotros qué coño miráis? ¿Qué queréis, subir también a mi habitación? Pues ¡hala! A ver cómo nos lo montamos mi mujer y yo. ¡Hala! ¿Qué pasa aquí? ¿Que no me puedo enfadar de vez en cuando? En esta noche especial para nosotros, para él y para esta décima edición del Festival de Cine de Archidona, nos acompañan para estar junto a él los actores José Manuel Poga, David Sainz y Cesario Estebanes. Las actrices María Alfonso Rosso y Ana Fernández. El productor y premio Archidona Cinema, Antonio Pérez. Y nuestro amigo y escritor, Juan José Fernández Trevijano, y el productor, Gervasio Iglesias. A todos ellos pedimos, por favor, que suban a este escenario. Primero, si no me lo había imaginado. Se puede ponerme a la derecha, o sea. Yo soy José Manuel Poga y conocí a Antonio Deche hace poco porque hemos coincidido en el teatro. He compartido con él, bueno, una película, Mierda y Naranja, pero no coincidimos en la misma secuencia.
Lástima por un lado, qué bien por otro. Pero tengo la suerte de haber compartido con él hacer una obra de teatro que es Tomar Partido con la compañía de la Fundición, y estoy currando con Antonio Deschenes. Y es un honor. Y yo de Deschenes guardo el recuerdo de nuestras conversaciones de, no sé, de después de las funciones, de que él me dice, niño. Y yo digo, ¿qué? ¿Dónde vamos ahora? Y yo le digo, ¿yo qué? Y después de un silencio, nos tomamos la última copilla y dice, vámonos, totá. Digo yo. Y digo yo, ¿para qué? Y dice Deschenes, para nada. Gracias, Antonio, por ser tan buen compañero. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, muchas gracias porque formo parte del grupo de tus amigos. Y enhorabuena por lo que hacéis, porque aquí tiene que haber muchísimos artistas, por lo que he visto fuera, por lo que estáis haciendo aquí, por el amor que tenéis al cine. Bueno, le debo a él que he venido por primera vez al festival y voy a venir cada vez que me invitéis. Espero que sea mucha. Bueno, yo... Antonio y yo, bueno, yo estoy aquí primero porque él es un grande, él es un gran, grandísimo actor y es imprescindible. Y además porque es mi amigo. Nosotros somos amigos gracias al trabajo y eso está muy bien, porque este oficio a veces pues te da ese regalito, ¿no? En que de esta película o de aquella te quede un amigo, y cuando se quedan para siempre. Nos conocíamos hacía mucho tiempo. Bueno, yo lo conocía a él más que él a mí, porque cuando Antonio Deschenes era Antonio Deschenes, ya era Antonio Deschenes, y no es que nos llevemos muchos años, pero los de mi quinta ni soñábamos con ir a Madrid y mucho menos a hacer cine, ¿no? En Sevilla, que no se hacía nada. Pero a él lo veíamos en la pantalla, y lo veíamos en la pantalla grande, y lo veíamos con los grandes directores, con las actrices a las que nos queríamos parecer todas. Y siempre estaba muy bien, siempre estaba bien. Y era un orgullo, y era pues el actor y un carácter, ¿eh? Porque Antonio tiene su carácter también. Y esa voz, que yo creo que es una coraza, con la que te puede tirar y llevarte a la puerta, si quieres, de un bujío, ¿no? Entonces, cuando trabajé con él en Solas, que fue la primera vez que coincidí con él, yo no sé si te lo he contado, pero... para mí, era mi primera película y yo estaba muy asustada y tenía mucho miedo. Y en uno de los días de ensayos, yo creo que él vio tanto miedo en mí. Salíamos de la casa de Benito, donde ensayábamos, y en la pared de la puerta me cogió y me dijo, te la han dado, ¿eh? Yo sí, yo lo miraba, sí. Ahora tienes que hacerlo, ¿eh? Yo, sí. A ver cómo lo hace, ¿eh? Pero mientras me estaba diciendo eso... Me abrazó, sus manos las puso sobre mi hombro. y me dio un abrazo de compañerismo, yo sentí que se solidarizaba conmigo, con la actriz que empezaba una película y que era un reto. Y a mí me dio mucha fuerza, que yo lloraba todos los días de ensayo. Y yo llegué ese día llorando también, pero yo dije, por eso que lo hago, lo tengo que hacer. Y esa frase, Antonio, me acompañó muchísimo, muchísimo tiempo en el rodaje. Pero cuando se mete en mi corazón ya para siempre, es en La Mari. Perdonen ustedes, pero en La Mari teníamos unas escenas muy bonitas, muy complicadas, había mucha piel, con el respeto de su señora, y son escenas que, oye, te dan tu cosa. Era una relación de amor, odio, de ella tenía por él mucha, bueno, había una dependencia. Antonio en ese personaje consigue llevar el personaje a extremos de que lo odias, pero al mismo tiempo lo entiendes y al mismo tiempo lo amas, como lo tenía que amar la Mari, y lo amé y lo deseé. Pero lo que más me sorprendió, estando segura, porque yo estaba segura que iba a trabajar muy a gusto con él, pero me sorprendiste, tío. Me sorprendió su sensibilidad, me sorprendió su respeto, me sorprendió su sentido del humor, porque él es un tío muy inteligente, y como todo inteligente, tiene mucho sentido del humor, ácido, crítico, con él mismo sobre todo, y primero. Y te ríes
con él, pero también te hace pensar. Y esa cosa crítica que tiene con el oficio me encanta de Antón, me encanta. Y la complicidad, estableció una complicidad conmigo, me ayudó tanto que yo, bueno, y creo que él también, porque luego es fantástico cuando encuentras a alguien después de tanto tiempo, que a veces nos vemos muy de tarde en tarde los actores, y reconocernos en la mirada. Y él es mi compañero, mi amigo, mi colega, tío, yo te quiero un montón. Porque, pero te lo digo, porque eres una persona muy querible, Antonio, muy querible. Incluso a veces, a pesar tuyo, eres muy querible. Eres muy querible. He leído la hojita de Trevijano, preciosa, que dice cosas que son todas ciertas, y el encabezamiento es una frase de Boyero, que Antonio nunca va a defraudar. Por supuesto que nunca va a defraudar, pero además Antonio de Che va a seguir sorprendiendo, porque es un actor con unos registros, un abanico de registros que todavía no se ha abierto del todo y seguirá abriéndose. Un tío con una mirada, otra cosa que hace directamente, porque es de las personas que te miran a los ojos directamente, te guste o no te guste lo que te va a decir, y eso es fantástico, fantástico. Pero como actor sigue manteniendo un niño así de grande dentro de él, que lo saca, y cuando sacas la ternura, tío, yo te amo todavía más. Porque como es la frase esa, cuando eres malo eres muy bueno, pero cuando eres bueno y sexy, te quiero. Buenas noches. Soy Antonio Pérez, productor. Recibí el primer premio que se dio aquí, lo cual tiene mucho mérito que se lo den a un productor, que no sale mucho en las fotos ni que es conocido. Ese día, por supuesto, vino Antonio de Chen, aquí a acompañarme y a decir una palabra muy graciosa y muy... que luego no me las dice, luego es más borde conmigo, pero bueno. Y tenía un discurso preparado, ya me ha pisado Ana algunas cosas, que como sabéis que queréis venir, ya el año que viene le deis el premio a ella, ya se ha comprometido. Pero he leído un artículo que me ha roto también un poco, o que me ha hecho cambiar incluso el discurso. Venía leyendo un artículo de un diario inglés que se llama The Guardian, y venía hablando de nuestro ministro de Cultura, independientemente de un montón de cosas. Una de las cosas que le extrañaba al periodista, muy inglés y muy flemático, es que un ministro hablara mal de un sector y de su gente. Eso no lo entendía un inglés. Decía incluso que eso le costaría la dimisión en cualquier país democrático. Por eso yo quería agradecer especialmente al alcalde, a la corporación, Javier, a todos los organizadores, al director, a todos los... y a todos vosotros que hacéis este año, a pesar de todos los problemas económicos, que no olvidáis hacer este encuentro para cinéfilos, y sobre todo porque además ya ha cogido un sitio en el panorama del cine aquí en Andalucía y ya es bastante, bastante conocido y respetado. Por eso quería agradeceros mucho que acordéis, y que en este caso pues a los actores también tan... muchas veces tan criticados por el mismo ministro, pues le deis este cariño y esta muestra de respeto y admiración. Ayer decía Carlos Saura que Geraldine Chaplin le mandó Pimpermín Frappé a Charles Chaplin, a su padre, y cuando vio la película, le encantó la película, y sobre todo dijo, ¿quién es ese señor? Que era José Luis López Vázquez, y dice, el mejor actor que he visto nunca, ¿no? O sea, para que veáis un poquito el cainismo, el desprecio, pues... Por lo mismo pasa con Antonio. Antonio, aquí en Andalucía, pues... no solo aquí en Andalucía, sino en toda España, pues... tiene el respeto y la admiración de toda la profesión. Como ha dicho Ana, es un grande. Está en prácticamente todas mis películas, o sea que... y de hecho a Puerta Fría, y Xavi, que está aquí el director, sabe que yo una de las cosas por las que la hice es porque él iba a ser el protagonista, porque tampoco le dan protagonista. Él tiene el currículum más grande que he visto yo, nunca lo pueden meter en un dossier, pone Antonio de Chen,
viene el currículum del director, del productor, del otro, y el suyo es así, de todas las cosas, sobre todo también de trabajos, películas, cortos, cuando lo llaman, es un hombre generoso, sabe que es importante pues, la profesión, la cantera, ¿no? Como en el fútbol, porque ahí salen los futuros directores, actores, etcétera. Y nada, yo quería estar aquí esta noche porque no podía faltar. Tenía que ir a Los Ángeles, lo saben aquí los organizadores, que me llamaron y he cancelado el viaje, lo he dejado para final de noviembre. Que lo sepa, Antonio, por estar aquí contigo y que nada, que como está en todas mis películas, quiero que esté en todas las próximas que hacemos, si nos dejan, que creo que va a ser complicado, pero bueno. ¿Eh? Mucha gente, pero no es por peloteo que esté aquí ni nada, pero Antonio sabe que yo era fan suyo de siempre y tal. Y bueno, la verdad que para un chaval como yo que empezando tiene la posibilidad de trabajar con Antonio, pues claro, es una cosa muy grande. Y siempre cuento la misma anécdota del día en que Antonio me llamó para eso. Bueno, yo nunca esperé que eso fuera a pasar, ¿no? Pero recuerdo que estaba en rodaje, estábamos ahí en medio del campo en verano y me llamaron por teléfono. Lo cogí y digo sí, y dice, ¡Dani! Bueno, yo me llamo David, para empezar, no lo he dicho antes. Y lo cogí y digo sí, y dice, ¡Dani! Y digo, no, soy David. Y dice, bueno, me da igual. Dice, bueno, he visto lo que haces y tal, y me gusta mucho cuando quieras contar conmigo, si quieres, tal. A la hora y media, más o menos, tenía escrito el personaje que iba a ser en Malviviendo y en todo lo siguiente que más o menos iba a ser. Y la verdad que eso, simplemente que estoy muy orgulloso de poder trabajar contigo y de considerarme un amigo tuyo. Hola, buenas. Buenas noches. Primero quiero agradecer a las autoridades, por si al año que viene hay algo, que quiero, esto es propio de Che, ¿no? O sea, no, de verdad quiero agradecer a las autoridades y al equipo de Archidona Cinema, sobre todo al personal de producción, a las niñas, a los niños que han hecho que yo en este momento esté aquí para poder homenajear a Antonio Dicha. Gracias. Estábamos hablando antes de que a lo mejor no era correcta la palabra homenaje, porque comentábamos, o comentaba más bien Ana, que quizás un homenaje hay que darle cuando se es muy mayor. Entonces, como tenemos estos teléfonos que saben de todo, yo tengo puesto la Real Academia ahí metida, el diccionario, homenaje por lo visto es algo que se hace en honor, honra a algo o a alguien. O sea que estoy muy contento de estar en el homenaje tuyo, Antonio. Yo sí conozco a Antonio hace bastante, más de 4 años, y cuando yo nací, Antonio no existía. Yo quiero hablaros de Antonio como actor. Antonio, él tiene una imagen que la ha descrito muy bien Ana. Tiene una forma que parece que es muy allá, muy acá, muy allá. Es un actor muy serio, muy trabajador, muy concienzudo. Estudia muy bien sus papeles. He trabajado con él en 2 o 3 películas y en 2 o 3 obras de teatro. Y aparte hemos hablado mucho de, aunque no hayamos trabajado, de las cosas que hemos ido haciendo. Es de los actores más trabajadores que yo he visto en mi vida. Es muy, muy serio. Sin embargo, eso a él no le gusta mucho porque tiene una imagen distinta, pero es verdad, es muy serio. Pero fundamentalmente es amigo mío. O sea, si no tuviera todo esto y aparte no fuera amigo mío, pues yo no estaba aquí. O sea, estoy aquí porque es amigo mío, pero no solo me honro en ser y me honra ser su amigo, sino que es cuando en la profesión nos reunimos en los descansos del rodaje, en los ensayos o en algo, y surge el nombre de Chen, me gusta decir que es mi amigo. También quiero decirte que no solo tienes amigos, también tienes amigas. Por ejemplo, María Alfonso, que quería darte un beso y así te saludamos juntos. Anda, ven. Bueno,
Bueno, pues yo no sé, a ver cómo empiezo lo que yo quiero decir. Me voy a pasar todo lo que sentimos por ti, porque ya lo están diciendo, aún quedan todavía algunos, todo ese sentimiento tan profundo que tú provocas en todos los que te hemos conocido. Y que realmente para mí siempre ha sido enternecedor. Yo cuando he coincidido contigo en algún trabajo, aunque no hayamos tenido que tener ninguna relación directa en el escenario o en un plató, yo estaba tranquila porque tú estabas ahí. Y en cualquier momento yo podía acudir a ti y sé que te encontraría. Porque yo soy muy tímida y muy insegura y todo me produce mucho miedo cuando empiezo algo. Pero cuando estaba Antonio yo sabía que tanto en lo personal como en lo profesional no me iba a fallar nunca. Pero no fue así el comienzo como yo lo conocí. Me hizo sufrir muchísimo, muchísimo. Hace, pues falta muy poco para que sean 23 años que lo conocí por primera vez. Fue en el Centro Andaluz de Teatro, en un espectáculo que era Valle por Tres, eran tres piezas de Valle Inclán. Y en una de ellas coincidía yo con él, que era La Rosa de Papel, que hacía un julepe maravilloso, maravilloso. El director, que era Antonio de la Peña, me decía, me enamora este actor, lo rudo, lo tosco que es, lo tierno y lo sensible que es también. Era un julepe maravilloso. Pero yo llegué allí, 23 años menos, muchísima menos experiencia, más timidez, más inseguridades y más cagada. Y entonces resulta que empiezo a ensayar y yo no me enteraba de nada. Me hablaba el director, yo quería, porque cuando vi a Antonio me impresionó mucho. 23 años menos, alto, ¿sabe? Muy huesudo, vestido de negro, una camisa negra, tenía como una seda muy caída, muy suave, de esas camisas que a mí me encanta, y él estaba verdaderamente atractivo, y para colmo esa voz, que de momento me pareció una voz interesantísima, luego cuando empezó mi calvario con él, ya era como un trueno, esa voz ya era un trueno. Bueno, pues como iba, yo empecé siempre admirándolo, le veía que tenía mucho talento, un carisma diferente, una fuerza, unos silencios, yo también lo observaba en los silencios, y me encantaba esos silencios de Antonio. Pero cuando pensamos allá, porque yo en la lectura de mesa estuve muy calladita, yo no me atrevía a hablar, no me daba mucha vergüenza en el que el director habla, habla. Me da mucha vergüenza, yo no hablo. Pero cuando llegó la hora de ponerme encima del escenario, como no me enteraba de nada, y él está pendiente, como ha dicho Cesario y los demás compañeros, es muy exigente en el trabajo, siempre está a tope y siempre está procurando que todo salga perfecto, y yo total despistada, si me decían por a la A, yo me iba a la B, si era la B, yo me iba a la Z, porque ahora lo ponía nervioso. ¡Nervioso! ¡Cojones! Porque dijiste cojones, ¿eh? Eso. ¡A ver si nos enteramos! Yo sí. Vamos, empezá. Otra vez, el director, otra vez. Bueno, pues mira, tú tienes que ir para allá y para acá. Yo de momento, ay, ¿qué me ha dicho? Ay, no tengo que ir. Me iba para el contrario. ¡Pero vamos a ver, te vas a enterar, no! ¿Estás viendo? Ay, madre de mi alma. Que sí, es que verás que yo estoy como nueva, como nueva. ¡Joder, pues ya no tiene nada de esa nueva! Vamos. Tremendo. Tremendo. Así que la voz de trueno cada día se me va convirtiendo en una tormenta espantosa. Yo ya no podía, pero vamos, un día vino la providencia a visitarme y me tomé la revancha. No sé por qué, bajaría la guardia, o habría ido al baño, o estaba distraído, que el director me cambió una posición. De lo que habíamos estado ensayando hasta ese momento, él la cambió y era todo distinto. Pues claro, yo ya me iba enterando un poquito más, yo ya me iba más tranquila. Llegó Antonio como un huracán, porque él cuando entra tiene esa energía que va por delante de él, en él y detrás de él. Y entonces entró, empezamos allá y claro, yo cambié porque el director me había mandado. ¡Otra vez, cojones, te vas a coger otra vez! ¡Es que te veo que ver en Norte, mujer, esta mujer! Yo iba a decir, me ha dicho directo, pero el director está hablando, o sea, Antonio, yo le he dicho que cambie, he sido yo. Yo con 23 años menos tenía muchísima agilidad, me puse a saltar por el escenario. ¡Antonio de Chesa equivocado! ¡Antonio de Chesa equivocado! ¡Antonio de Chesa equivocado!
¡Qué satisfacción! Me di, qué alegría más grande. Pasó los truenos, los relámpagos, las tormentas. Y llegó el arco iris. Y bajo ese arco iris hemos sido amigos, seguimos siendo amigos y siempre lo seremos. A ver, hace como 5 o 6 años, lo llamé un día. Oye, Antonio, que a ver si nos podemos ver, que te quiero proponer una cosa. Mira, quedamos esta tarde aquí al lado de casa, en un bar, en una terracita. Llegamos y él venía con su niña chica, que estaba ese día un poco revuelta. No, me he traído Camelilla, que está un poco revuelta, tal, no sé qué, está bien la niña medio llorando. Digo, ah, pues yo conozco una canción que me cantaba mi padre de chico, que funciona, ¿no? Y es algo así como... Yo con mi canoa, turarurarú, iba paseando, turarurarú, cuando de repente se paró el motor, pa, 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 pam. Y le hice así con la niña, se la canté 2 o 3 veces, y la niña se quedó calmadísima. Entonces me dijo, ahora yo, te voy a cantar yo, Carmen. Cogió a la niña y empezó con esa voz que decía María Alfonso a cantarle, yo con mi canoa, turarurarú. Y la niña empezó a llorar y él seguía, iba paseando, turarurarú, y la niña lloraba cada vez más. Y cuando de repente se paró el motor, y la niña, ah, ah, ah. Y en mitad de eso me dijo, bueno, ¿para qué me has llamado? ¿Qué quieres proponerme? Y yo le dije, Antonio, quiero que seas el protagonista de un musical. Y así hicimos, porque se frotan las patitas, donde Antonio está absolutamente excepcional. Ahí. Yo sé que él, cuando tiene que estar en estos homenajes en este lado, le gusta mucho decir una frase que es, algo así como, del homenajeado de hoy puedo decir muchas cosas, algunas incluso buenas. Y no es mi caso, es que yo todo lo que puedo decir de mi amigo Antonio es bueno, es más que bueno, es excepcional. A nivel profesional, pues un detalle, lo habéis visto ahí, os habéis reído en ese papel en Juan de los Muertos, hablando en inglés, haciendo un papelón, que todo el equipo cubano se quedó asombrado con el papelón. Pusimos la película en Austin, en un festival, el Fantastic Fest, que es el principal festival de cine fantástico del mundo. Y cuando empezaron las preguntas y respuestas, recuerdo que un espectador me preguntó, oye, ¿qué gran actor ese? ¿El americano? No lo conocía. ¿De dónde es? ¿De Ohio? Y le dijimos, no, es español, pero trabajó con un coach de Ohio el papel, ¿no? Yo creo que eso da la muestra del enorme actor que es. Como persona, pues ya han dicho aquí un montón de cosas que yo solo repetiría porque sabes que te tengo en el corazón. Pero quería decir también otra cosa. Cuando nos fuimos conociendo, cuando yo lo fui conociendo a él, me encontré, aparte, a una persona que para mí es la persona más culta que he conocido en mi vida. De siempre me ha asombrado. La vastísima cultura que tiene y cómo la aplica a vivir en el día a día. Y cómo la aplica a su trabajo. Yo creo que él es, en todas cosas, tan buen actor por ese enorme pozo, ese enorme acervo cultural que lleva después. Porque solo alguien que puede leer y comprender los mundos de los demás es capaz de expresarle a los demás los diferentes mundos que se le ponen por delante. Y por último, te quiero prometer 2 cosas. La primera, que esas fotos que tú y yo sabemos que yo tengo de aquel cumpleaños en el que estábamos tan cariñosos, prometo por ahora no enseñarla. Y la segunda, que mientras tú me lo sigas permitiendo, yo quiero seguir compartiendo contigo muchos ratos, muchos momentos y el privilegio de seguir siendo tu amigo. Gracias de verdad. Buenas noches. Yo tengo un problema después de todo ello, o 2 problemas. Uno, que no soy actor, y por tanto no puedo interpretar, y otro, que no soy gracioso. Y claro, si encima voy el último, pues ya me dirán ustedes cómo va a quedar la cosa. Y además yo llevo desde ayer dándole vuelta a la cabeza cómo preparaba esto.
y parece que me ha surtido un efecto, sí, me ha dado buen resultado, que es el de ponerme una pajarita. Porque me han preguntado como 40 veces, ¿qué haces con una pajarita? Y lo voy a explicar. Hoy estoy cumpliendo uno de los sueños de mi vida, que es asistir a un acto que sea tan importante, que me pueda poner una pajarita. Cuando Ana, nuestra querida Ana, ha citado a la Mari, y esto no estaba en el guión, he visto que ustedes, que son muy inteligentes, se han movido muchos de ustedes. Y yo no sé si ella se acordará que ahí nos conocimos. Sí, claro que sí. Ahí formamos una amistad y yo la formé también con Antonio de Chen a partir de ese día. Lo que pasa es que son amistades y fueron amistades distintas porque con ella la formé pues, por la relación, digamos, profesional. Y con Dachín por el whisky, porque nos da, los dos le damos a la... Yo ya no puedo, pero le hemos dado a la cosita. Y la reunión aquella, a mí me ha emocionado que ustedes se muevan y que ella lo cite, porque quizá sea por una de las cosas que más he luchado en mi vida, porque aquello se hiciera. Y precisamente nos conocimos porque los llamé a ellos, los invité a comer para que me respaldaran, porque no había nadie que quisiera que se hiciera aquello. Que ustedes hayan movido, casi me han provocado que se me saltasen las lágrimas. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de Chen y yo voy a hablar regular, porque ya le han dado bastante... Yo, además, casi prefiero no hablar de él. Yo creo, como soy periodista, voy a hablar de lo que está de moda hablar, que es del Papa. Verán ustedes, el Papa es argentino. Y Antonio de Chen ha hecho varias películas en Argentina. El Papa es cura. Y Antonio de Chen ha hecho películas de cura en Argentina. Y no se le ocurrió otra cosa que con la sotana, en un descanso del rodaje, se va al tío a una tienda y dice, mire usted que vengo a comprarle juguetes a mi hijo. Y claro, ustedes pueden imaginar la cara que pusieron aquellos dependientes. Dijeron, este es pionero y líder mundial del celibato. Y por último, y esto es más serio, en los dos es más serio. No solo yo he hablado de religión, ¿eh? Al contrario. El Papa, pues parece que se ha leído los evangelios, que conoce a Jesucristo, cosa que a los roucos y todo esto no parece que fuera así. Y en sus discursos se muestra favorable a los pobres. Yo quiero confirmar algo que se ha dicho aquí. Y es que todo el que empieza porque ha terminado la carrera, o porque tiene imaginación, o porque tiene talento y tal, y quiere hacer un corto, quiere hacer un documental, y está más tieso que la regla un albañil, pues dice, vamos a ver a Antonio de Chen. Y entonces Antonio de Chen, como estos señores han dicho, los recibe, les monta la bronca, le saca la carcajada esa que le viene del fondo del estómago y le pasa por el esófago y se la suelta en su cara, les regaña tal, y termina haciendo lo que le han pedido, ayudándolo hasta donde él puede. Y yo creo que estas concordancias servirían algo así como que, bueno, pues que ya las próximas películas que hagan, no en Argentina, sino en España, cuando hagan una de cura, que en vez de cura, que ya lo eleven por lo menos a obispo cardenal. Esto, como ratifico todo lo que se ha dicho de Antonio de Chen, podría contar muchas anécdotas, porque tengo hasta la del marisco de Gervasio, pero se las contaré otro día, porque no quiero alargarme mucho. A mí me habían dicho que fuera breve y he pensado que con esta hora y media hablando, pues que es suficiente, y entonces no me da tiempo a contarle esas anécdotas. Pero como yo con el cine no tengo una relación, digamos, profesional, no vivo de eso, no sé ni de lo que vivo, pero vivo, creo que soy el más capacitado para invitar a unas cuantas reflexiones que de alguna manera apoyan las que ha hecho Antonio Pérez. Una es que hace unos días mi paisano, el ministro Montoro, quizás haciéndose eco de esos tertulianos que saben de todo, hablan de todo y no saben de nada,
pues dijo que el cine español era muy malo. Luego parece que ha rectificado porque Vértigo por la educación y Vértigo por la cultura, o sea, el ministro Ver, pues le ha hecho un poco rectificar. Y yo creo que tiene razón, el cine español tiene películas malas, regulares y buenas. Lo mismo que el cine americano, el cine inglés, el cine italiano y todos los cines, hay de todo, y como en todas las profesiones hay cosas malas, buenas y regulares. Lo único que ocurre es que nosotros mismos solemos dedicarnos a menospreciar lo nuestro, y ya si lo hace un ministro, como ha dicho Antonio, pues ya es, no tiene perdón de Dios, ya que vamos a unirlo con lo de la religión. Yo le quisiera decir al ministro que si se ha tenido a eso que dicen los tertulianos, que siempre insisten en meterse con el cine español, quisiera decirle que está equivocado. Miren ustedes, lo que más audiencia tiene es un Real Madrid-Barcelona. Eso tiene audiencia más que nada, pero la tiene solo un día. Y película como Sola, producida por Antonio Pérez, con la magnífica intervención extraordinaria, super premiada de Ana y de Antonio, o Grupo 7, producido por Gervasio Iglesias, lo ven muchísimas más personas porque lo ven a lo largo del tiempo. Una película no se ve un día y deja de verse, ni muchísimo menos. Como decía Saramago, un libro nunca se acaba de leer, se lee y se vuelve a leer porque se encuentran nuevas cosas, y en el cine ocurre exactamente igual. O sea, que ahí está equivocado. El Real Madrid-Barcelona tendrá ese día audiencia, pero cualquier película, muchas películas, hasta incluso algunas regulares y hasta algunas malas, tienen más audiencia que la de ese partido de fútbol. Aparte de que va siendo hora de que cambiemos un poquito el chi y empecemos a darle más importancia a lo que se hace con la cabeza a lo que se hace con los pies. La segunda cuestión que me importa mucho decir aquí hoy, y lamento ser el serio de la película, que lo único que hago es interpretar mi propio papel, es que se critican mucho las subvenciones. Y yo estoy de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo. Vamos a eliminar subvenciones, pero vamos a darle un orden. Vamos a eliminar primero las subvenciones que se le dan a Mario Conde, a la Duquesa de Alba, etcétera, etcétera, porque entre otras cosas, con esas subvenciones ellos no generan trabajo. Meten a dos tractoristas y no generan, esos de las grandes fincas no son los que más cobran a todo esto, no generan trabajo. Y sin embargo, en cualquier película, ustedes pueden detenerse a ver los títulos de crédito y salvo en donde aparece agradecimiento, todas esas personas han cobrado, han tenido un sueldo, han tenido un trabajo. Y hoy la prioridad, lo que más necesitamos hoy en España y probablemente en todo el mundo, es trabajo. Y la tercera cuestión es esa idea de la marca España, que a mí no me parece mal. Yo acabo de pasar un mes en Londres, también me siento en ese sentido a gusto allí. He recorrido medio mundo y me siento a gusto en casi todas partes, pues yo esto de las fronteras no acabo de entenderlo bien. Pero bueno, me parece bien porque en términos económicos sí parece que sea necesario. En eso de la marca España, hoy yo me acuerdo siempre del viaje en taxi desde la Sexta Avenida de Nueva York al aeropuerto Kennedy para irnos a Washington, y el taxista nos fue hablando todo el camino, y yo lo traduzco hoy de lo que nos habló. Bueno, voy a decir lo que nos habló aquel día. Nos habló de dos tenistas españoles, una de ellas recuerdo que era Arancha Sánchez Vicario, y de Pedro Almodóvar. Todo el camino, eso es lo que nos habló de España. Hoy en día es verdad que Rafael Nadal o Rafa Nadal gana no sé cuántos torneos, está el tío fenomenal. Ayer yo estuve viendo el partido y hoy habrá ganado, supongo, la semifinal, etcétera, tal, y tiene no sé cuántos trofeos y todo esto y tal y cual. Ya está, ¿eh? El resto del deporte español ha tenido un periodo de cierto auge, se ganó un mundial de fútbol, y etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a ver en qué queda eso,
porque luego Brasil llegó hace poco y le dio un meneito medio regular. Vamos, no es que yo quiera que pierda España, al contrario, yo quiero que sea siempre como los del jockey sobre patines, que lo gane todo. Pero es que, ya que tanto se presume de eso y todo eso y tal, vamos a presumir de lo que de verdad genera más en el extranjero. Porque si ustedes suman todos los torneos que ha ganado Nadal y suman todos estos que tanto bombo le dan, podrán ustedes comprobar que es inferior al número de premios recibidos nacionales e internacionales por las películas españolas, esas que según el ministro Montoro, mi paisano, son tan malas. Yo no quiero criticarlo, lo único que quiero es que si esto le puede llegar, y le va a llegar, porque incluso se lo voy a decir por carta, es que reflexione sobre ello y otra vez que piense en eso, que lo que hay que apoyar es la cultura, porque la cultura se hace la cabeza, con la cabeza, y lo que se hace con los pies, y no me refiero ahora al fútbol, sino a otras cosas, simplemente es de patán. Muchas gracias y disculpen que haya sido el serio de la película. Teatro protagoniza a tomar partido. La obra es un drama, pero Antonio es muy divertido. De chavizo a puerta fría, público y crítica quedó rendida. Se cagó, mamá boxido, pero con mucho tanto. Yeah. Pa. Pues ahora sí, después del rap, después de estas hermosas palabras, después de tanto cariño, recibamos, señoras y señores, con un fuerte aplauso al actor y premio Archidona Cinema 2013, Antonio Lechen. Para entregar el premio, pedimos que nos acompañen el alcalde de Archidona, el diputado de Cultura y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. El cineasta recibe la escultura de Pedro Fernández Roales, titulada El séptimo sueño. Excelentísimo señor alcalde, autoridades, amigos, muy amigos, querida esposa, vecinos de Archidona en general. Yo ahora mismo soy una esponja, no puedo recibir más beneplácitos, estoy lleno de agradecimiento y sobre todo se lo quiero agradecer a un esquizofrénico que tiene dos nombres, que se llama Francisco Javier Toro y se llama Blas, no entiendo por qué. Pero este señor, nunca lo he entendido, pero tiene dos nombres. Este hombre lleva 10 años haciendo un festival de cine. Lleva 10 años convenciendo a este pueblo de que el cine es algo importante para nuestra vida. Se lo agradezco a él en nombre como si se lo agradeciera a todo el pueblo de Archidona.
En estos momentos en los que estamos vilipendiados, injuriados, insultados y despreciados, lo que necesitamos es cariño. Y eso es lo que nos da este pueblo. Eso es lo que nos da Archidona con la muestra de cine mediterráneo. Y eso es lo que yo tengo que agradecer. El que sepáis que nosotros respondemos a ese cariño. Porque este no es un premio para mí. Como soy una esponja y tengo tanto agradecimiento, creo que es un premio a la profesión. Creo que es un premio a la gente del cine. Creo que es un premio a los cómicos, a los productores, a los directores, a todos los que nos dedicamos al audiovisual. Y vean ustedes, primero me gustaría decir una cosa, que yo sé que le hubiera encantado hablar bien de mí, eso espero, pero no estaba aquí arriba, porque aquí tenéis a alguien íntegro, cabal y un pedazo de actor, que es Antonio Salazar Catí, ¿vale? Es asombroso porque me creía que se iban a quedar aquí los amigos, así que os estoy viendo ahí, espero que estéis todos juntos, porque sí voy a decir algo. Este premio es para todos nosotros, queridos amigos. ¿Por qué? Pues porque Gervasio Iglesias, productor, es un hombre que es mi cómplice. Es un hombre que es capaz de arriesgarse hasta la muerte, pero siempre con la complicidad, que por supuesto lleva consigo la amistad, por supuesto lleva consigo, pero sobre todo es un hombre que se arriesga y es capaz de hacer que no lo parezca. Trevijano es un hombre íntegro, es un hombre con una integridad absoluta. Ha tenido uno de los puestos más grandes del audiovisual de Andalucía y no se ha llevado nada. ¡Oh, qué asombroso! De Antonio Pérez solamente puedo decir que no existiría el cine andaluz si no existiría Antonio Pérez. Es decir, es una gran profesionalidad. José Manuel Poga, voy a ver si se me ocurre algo. José Manuel Poga es la juventud, es al que más envidio. Es un pedazo de actor, le queda mucho camino por recorrer, pero lo tiene ya casi todo hecho. David Sain es el talento. Si yo me junto a él, el de las rastas, sí, asombrosamente, es el talento. Y siempre hay que estar al lado del talento. Ana es mi compañera de juegos, cariño, profesionalmente. Con Ana siempre trabajaré a gustísimo porque es mi compañera de juego. Y Cesáreo es quien yo quisiera ser. Cesáreo es el espejo en el que yo me miro. Entonces, dense ustedes cuenta de una cosa. Ustedes nos dan cariño y nosotros les damos complicidad, integridad, profesionalidad, juventud, talento, juego y sabiduría. Eso es lo único que podemos hacer por vosotros. Muchas gracias.